Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Harrison Borges Macías, soy productor audiovisual, me desempeño en la parte de producción, fotografía y dirección. En la ciudad de Bucaramanga me he desempeñado haciendo cortometrajes, he hecho videoclips, he hecho documental, ahorita sí también dedicado a la parte musical. Trabajo con una compañía que se llama Cañón Film Production Colombia, que es una compañía en un grupo de compañeros, nació después de que salimos de la universidad. Y bueno, este es el tema que manejamos ahora. Bueno, el documental de Upalá, Camino de Dioses, nace bajo la idea mía por la falta de ayuda del gobierno hacia el municipio. Bueno, ya no es municipio, ahora ya viene siendo como un caserío porque fue olvidado por el gobierno. Upalá es un pueblo que le tengo mucho cariño porque allá es mi papá, es un pueblo muy bonito, por ahí ese pueblo fue donde obtuvo el primer paso del comercio de Bogotá a Bucaramanga. Fue el primer camino que hubo de Camino de Trocha, donde pasaba la mulita con su mercancía hacia la ciudad de Bucaramanga desde Bogotá. Lo más difícil de grabar en Upalá, bueno, la verdad, grabar en Upalá no fue muy difícil. La gente nos recibió con mucho cariño, nos aportaron en todo lo que necesitamos. Lo más difícil, sí, bueno, sí hubo cosas difíciles, que fue, por ejemplo, cuando nos tocó grabar desde 15 Letras hasta El Espino, desde El Espino hasta el pueblo. Es una caminata muy forzada, o sea, una caminata muy dura. Nos tocaba de día, nos tocó de noche. Estuvimos también a la intemperie, nos tocó quedarnos afuera, dormir afuera de las casas, porque muchas veces nos tocaba grabar cosas que eran importantes, que iban a ir dentro del documental. Y entonces tocaba como tener ese tipo de sacrificios para poder sacar el producto y el proyecto adelante. Bueno, la idea del cortometraje El Cinturón nace de algo muy cómico, de algo de ficción, que se me ocurrió de pronto instantáneamente, pero luego hicimos una investigación a fondo y nos pudimos dar cuenta de que esa situación ya había ocurrido a una persona, que no puedo anunciar su nombre, obviamente, por razones, pero convertimos ese tipo de experiencia, la convertimos como en algo cómico, para que quedara como que que si te fuera a pasar algo así, por lo menos tuvieras algo de qué divertirte, ¿no? O sea, uno de las cosas malas tiene que sacar algo bueno. Entonces El Cinturón nace bajo ese criterio, esa idea la produje yo, me la inventé yo. Me pareció gracioso de pronto pensar que a alguna persona le fuera a ocurrir esto. Por eso hay que ver El Cinturón. El videoclip Calor se grabó con muchas dificultades porque no había presupuesto. Gracias a Dios conté con mucho patrocinio, en los cuales está Don Carlos Bernal, está Piso Quinto, me apoyó muchísimo unas modelos de Caraudio, Chucho Savera me colaboró con modelos, o sea, fueron muchas cosas que compensaron, fueron dificultades, pero esas dificultades se fueron bajando a medida que yo iba construyendo para finalizar el proyecto. Gracias a Dios conté también mucho con el apoyo del artista, Mickey Dash, el artista, un artista muy bueno, es nacional, es de acá de Santander. Pues también nos ayudamos mutuamente, yo tenía que entregar ese proyecto, lo sacamos adelante, cumplimos con el proyecto y se hizo una excelente producción porque contamos con mucho equipo técnico, conté con mucho equipo en personas que me ayudaron muchísimo y sacamos un proyecto muy bueno adelante. Bueno, parceros, es algo ahorita muy bacano, estoy trabajando con un artista que se llama Alejo Salazar, vamos a grabar la nueva producción musical de él, se llama Tú y Yo, y se viene un videoclip. Estamos en el proyecto, estamos en producción, estamos generando la idea, estamos cuadrando las cositas para poder llevar a cabo este video y sacar adelante al artista que está trabajando ahora conmigo. No, agradecerle a José y al revista La Chueca por darme el espacio, por darme la oportunidad de expresarme y demostrarle y mostrarle al pueblo y a la gente lo que se hace en Bucaramanga, que aquí en Bucaramanga y en Santander hay talento. Y un consejo que les voy a dar así como una reflexión personal. Sean felices, dejen que la gente sea felices, porque el Potter se los dice.